Me enfadé con él. Total, nada, unas palabras. Pero me fastidia volver. Además, en la calle se está bien. Hago negocio. ¡Al rico TVO de la semana! ¡Regalo, regalo! Con el señor Puente se pasa muy divertido. Sí, ¿eh? Mucho cuento con el deporte, pero en una semana tres libretas llenas. Y antes con el señor Perelló una me duraba todo el mes. También vamos a hacer marcha. Mañana la primera. Y en verano nos llevará a campamento. A mí no me gusta andar. Además, eso de campamentos me huele a gitano. Sí, ya has visto que te has dejado disfrazar de uniforme. Pero a mí de milicias, nada. A lo golfo se vive mejor. Hasta la vista, hermano. A mí no me la dan con queso. ¡Regalo, regalo! ¡Al rico TVO de la semana! ¡Más barato que nadie! ¿Cuánto es? 1,25. Señor Ponte, no me los puedo abrochar. Abriremos una suscripción para hacerte unos a la medida. ¡A formar! ¿Qué te pasa? No tienes un real, ¿eh? Me sobra. ¿Y con tantos cuartos pones esa cara? ¿Qué voy a hacer? Irte al cine con tu novia, que es lo que hacen los hombres. ¿Y yo qué sé dónde está? ¿Es que no has vuelto a verla? No. Apuesto a que no le hiciste ningún regalo. Tampoco. ¡So de gracia! ¿Qué esperas? ¿Quieres que te lo escoja yo? Déjame en paz. Ni que llevaras comisión. No me interesan las chicas, ¿te has enterado? Y dale al manubrio, que como no recaudes, el regalo te lo va a sacudir tu padre.